Los países en América Latina están extremadamente endeudados y la única fuente de financiamiento que tienen son los impuestos, que en su mayoría aporta la clase media de las naciones, advirtió el especialista internacional en temas tributarios Pedro José Arrieta Meléndez. Al abrir el primer seminario internacional de políticas públicas con perspectiva organizacional, con la conferencia magistral Progresismo y Liberalismo respecto a las políticas públicas y la política fiscal en América Latina, el catedrático de varias universidades de Colombia planteó que el tema tributario cada vez se pone más complejo. Para poder ejecutar unos excelentes gobiernos se requiere de recursos. Teniendo en cuenta que los gobiernos hoy en día tienen tres grandes fuentes de recursos, donde dos están diezmadas. Y sobre todo por el tema pandémico, una de esas fuentes de recursos también quedó extremadamente diezmada, y es el empréstito, el crédito con la banca interna y con la banca externa. En este contexto, el conferencista hizo ver que la única fuente cautiva de captación de recursos que tienen los gobiernos de Latinoamérica son los ciudadanos, entre los cuales están quienes integran la llamada clase media. Pero la clase media indiscutiblemente no tiene salvación de ninguna índole. El que clase media hacia abajo, digamos, que no tiene tanto movimiento, no aparece por la banca, no aparece en el comercio, porque se trabaja de manera informal, y ese no tiene mucha forma de aprisionarlo. Pero la clase media, indiscutiblemente, a través de la estadística lo dice, que somos los que sostenemos el país, a través del pago de impuestos. Este primer seminario en políticas públicas con perspectiva organizacional fue inaugurado por Jesús Enrique Sánchez Azueta, director general de Intercambio y Vinculación Académica. La bienvenida estuvo a cargo de Yacer Orlando Espinosa García, director de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas, y la explicación de los objetivos del seminario la hizo Rosalinda Gámez Gastelum, coordinadora general del evento. Universidad Autónoma de Sinaloa.